Tú ¿qué no. ¿Qué pasó, Mari? Tú no. A mí, ¿por qué me mataste? No quiero nada. ¿Por qué te dejas de Mari? Porque Mari tiene pareja. Y yo sí sé respetar. Todavía no es mi novio, pero ya solamente. Pero tiene sentimientos por él. Y Mariela están en pareja. Es tu pareja. A ver, Mariela, ven, siéntate. Pero aquí estoy para ser tu amiga, mi hijo. Lo que usted quiera, lo que usted necesita, ya sabe. Ven, todo que se acabó. ¡Elige! Eso no cuenta. No cuenta. O sea que la amistad no te importa. Ya, a ver, yo bailo reggaetón, pero que me pongan el reggaetón y yo la saco a bailar. Ajá, con condiciones, ¿no? Claro, si es que me la ponen la canción. Yo la saco a bailar. Yo me la pongo. Para tu chiquita. Poder del amor. Para tu chiquita. Hoy me recibieron de una manera un poco extraña. Pero yo sé que con el tiempo me van a conocer y les voy a caer muy bien. Porque considero que soy una buena persona. Y yo no juego sucio, al contrario, juego limpio, quiero que todo sea paz, quiero que todo sea diversión, quiero que todo sea una buena vibra. Así que nada más, me tienen que conocer más y yo sé que ese concepto va a cambiar. Lo veo súper seguro y súper polémico. Polémico sí es. Se nota. Se nota en cómo habla, en cómo que hace las preguntas como para hacerte pisar el palito o para meter su cizañita. Hola, ¿qué tal? Bien. ¿Cómo están? ¿Cómo estamos? Te estuvimos esperando. ¿Sí? Sí. ¿Ya sabían que era yo? No. ¿No? Lo vimos desde la tarde. Estamos esperando al nuevo. Estamos esperando al nuevo, pero no sabemos qué eras. ¿Qué tal, mi bro? ¿Todo bien? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Gustazo. Dímelo. Brother. Un placer. ¿Cómo estás? Todo bien. Un gusto. Pocri. Bro. Mierda. Un gusto. ¿Qué haces, brother? Hey, ¿cómo ¿qué tal? ¿Todo bien? ¿Quién no te había visto? Sí, no, yo soy nuevo también. ¿Eres nuevo? Sí, nuevito. Ricardo, ¿bien o no? Sebas, ¿cómo vas? ¿Todo bien? Déjame saludar a todos, ¿ya? Ya. Ven, ¿qué tal? Ven, tranquilo. ¿Cómo van? Todo bien. Bueno, Ricardo, siéntate a poner tu foto donde más te donde plazcas. Donde te plazcas. Donde yo quiera. Donde vos quieras. Menos en esa mesa negra. Ok. Sí, porque la mueven a cada rato. La mueven. Ponerlo ahí. Mira, la misma posición que todos los demás. Porque no te avisa, boludo. Pero Sebastián no me la va a botar, ¿cierto? ¡Ah! No sé. Ya quedó curado. Ya te impuso sobre todo. Depende. Mi rey, no creo. Si alcanzas a sobrevivir hasta que salgas, no la voto. ¿Quién sabe y sorprendo? ¿Quién sabe y sorprendo? ¿Quién sabe y sorprendo? De pronto. ¿Qué tal? Okay, ¿qué hacemos primero? ¿Las vencidas? ¿Los bautizamos? Lo que pasa es que hay iniciaciones. Creo que no, las preguntas después. Las preguntas después. Sí. La vencida. ¡Señoras y señores! Todos tenemos iniciaciones. ¡En esta noche tan especial! Traerte primero. Y como sí. es naturaleza, ya es parte del show. A la vez lo decimos. Tenés que hacer vencidas. ¡Es el más fuerte de toda la casa! Directamente de Ecuador, el Némesis de Dondai. ¡Ea! No lo conozco, ¿qué? ¡Ricardo! El apellido, mi buen apellido. Delgado. ¡Ricardo! ¡Delgado! ¡Invocamos a la bestia! ¡La bestia se encuentra descansando! ¡Relajado! ¡Prepárate, Ricardo! ¡Ven! Hay que cargarlo. Con la silla y todo. Tenemos a René Izquierdo. ¡Que René derecho! La bestia viene plácida. Está tranquila. Aquí como que falta un poco de música, ¿no? ¿Es así? No, se baila en la casa de la chica, se baila acá. En la... ¡Adelante, Ricardo Delgado! ¡Ay, no! Ay, sí. Yo... Tranquilo. Haciendo este chiste. Bueno, pues ahora terminar de acabar. Yo me dejé ganar, más por la duda. Aquí hay un botón rojo, vamos a participar. Ah, porque hay un problema. ¿Tú eres zurdo? Derecho. Renier es diestro. No, Renier dice que puede con las dos. Pero él es izquierdo igual. Derecho. Hay un problema. Derecho. Por este lado tenemos a la bestia invicta. No le ha ganado absolutamente nadie. Ni siquiera los que hablen mal. ¡Adelante! Ricardo Delgado, sorprende. Lo voy a hacer solamente porque quiero que lo tomen como un acto de cortesía, ¿verdad? Porque es el acto de iniciaciones. Todo lo han hecho. Adelante. Pero él es zurdo, pues. Un hombre que entrena.
Con la izquierda, dale. Pero yo no hago esto, yo soy izquierdo. Él también es izquierdo. Sí, a ver, ponme algo aquí, por favor. No más excusas. Nuestro querido árbitro Austin, nuestro querido árbitro Miguel. Con la zurda, este... Chicos, quiero que sea una batalla limpia. Denlo todo y que gane el mejor. ¡Espérate! ¡Motivación! Espera. Échale, mijo, no pienses en los likes. Conteo, Miguel. Échale, mijo, piensa. ¡Y será la más de tres, dos, uno, tiempo! ¡Oh! ¡Ea, rayo! ¡Vamos! ¡Ea, rayo! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Eso, mijo! No, men. Men. Tapate mal miembro por la duda. Tu brazo. No, men. Tranquilo. No, Las piernas. Allá, men. No se mueve, por favor. Tienes que cerrar los ojos. Solo relájate y cierra. Te vamos a hacer el nunca chaca. ¿Quién tiene mi gorra? José. ¡Comienza el ritual! ¡Cierra los ojos, Ricardo! ¡Cierra los ojos! Ay, ¿otra vez? Sí, continúa. No, ya está en la tradición. No, ya está. Ahora qué, aquí. Ahora qué. Este es un nuevo programa, yo soy el productor. Productorcito. Y Miguel son los presentadores. ¿Y ahora qué van a hacer? ¿Preguntarte? No, es una entrevista. Señoras y señores, muy buenas noches. Queremos darle la bienvenida a nuestro programa Confesiones y Confesionarios. ¿Qué nombre de mí? ¿Cómo estás? Bueno, muy bien, muy contento de tenerte invitado en el día de hoy. Espero que tengamos a nuestro animador. Te veo un poco sudado. ¿Estás un poco nervioso? No es sudor, créeme. Bueno. Es lo que me lanzaron con la boca, creo. Ah, es un tipo serio. Uh-huh. Ok. ¿Crees que el que te lo lanzó tiene mal aliento? Sí. ¡Sí! ¡Oh!